Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie Pokémon Esmeralda Random Block. En el último capítulo conseguimos dos Pokémon nuevos, que está genial, no gran cosa, pero dos nuevos. ¿Has visto la cueva que cerca de la tienda Pokémon? Dentro hay un tipo que intenta romper rocas para poder llegar al otro lado. Sería estupendo tener el túnel, visitar Ciudad Férrica sería más sencillo. Pues sí, porque allí tenemos vallas que plantamos, así que estaría guay poder ir. Mis Pokémon y yo estamos de racha, así que he decidido probar suerte en la tienda de batalla que hay aquí. Vamos a entrar por si hay algo así del otro mundo. Fijaros quién está aquí, el pesado. Está aquí el pesado. Treto, ¿qué tal, Petit? Pensaba que andarías por aquí. Una tienda de batalla es un buen lugar para encontrar buenos entrenadores. No importa qué reglas haya ni cómo se libren los combates, Petit, espero que des el máximo de ti. No, de momento no voy a entrar aquí, pero estaría chulo en algún capítulo entrar, ¿eh? O sea, estaría chulo. Me lo ha dicho mi papá, dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos. Si escuchan algún ruido fuerte, se asustan y montan alborotos. Por eso tuvieron el proyecto de construcción. Detuvieron el proyecto de construcción del túnel. Pero hay un hombre empeñado en terminar el túnel él solito. Vale. No, pensaba que no. No sabía que quería combatir conmigo, tío. O sea, ¿quieres combatir conmigo? Vale, vamos a combatir. A ver qué Pokémon me saca este montañero. Tres Pokémons. Grumpig, vale. Brian, puño meteoro. Yo creo que ya. Y falla, no falles, Brian. No falles, Brian, tío. Que yo confío en ti. Vámonos. Vámonos, puño meteoro. Cae, 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 cae. Y cae el Grumpig. Bien, bien. Saida, ¿quieres cambiar de Pokémon? Contra Psyduck, venga, va, Mike Klaus, así lo entrenamos un poquito, ¿vale? Porque me gusta el Nidorino. Cola Veneno, que ya que tenemos un ataque de su tipo, nos viene genial, o sea, está muy bien. Y uno cae el Psyduck. ¡Trueno! Madre mía, madre mía. Golpe crítico y me paraliza, tío, tío, pero ¿esto qué es? Voy a sacar a Aquiles por si me hace otro trueno. Impresionar, no. En serio me ha hecho trueno y me ha paralizado, tío. Otro impresionar, a ver, Aquiles, por favor. Vale, vale, venga, vale. Damos ese Psyduck, madre mía, con el Psyduck con trueno, Macargo, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. No tengo ni un solo ataque de agua, tío. Me vendría muy bien un maldito ataque de agua. Macargo, saco a Tiranitar porque tenemos demolición para ganar a Macargo, que es de tipo roca. Vale, así que demolición por aquí. A ver, que me coloco yo mejor, que estoy aquí, que no estoy cómodo, no sé por qué. Y cae el Macargo, perfecto. Perfecto, empezamos bien, empezamos ganando el combate, pero vamos a curarnos, que tenemos al pobre Mike Klaus paralizado y a mitad de vida, vale. Perfecto, todos curados. Y vamos a cambiar el primer Pokémon, porque Brian es mi comodín. Así que vamos a poner mejor Aquiles el primero, ¿vale? Aquiles el primero. Vamos a seguir por la cueva, vamos por la izquierda ahora. Y Pokémon salvaje Flareon, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío, el Flareon. ¿Por qué no me salió en su día un Flareon? ¿Por qué no me salió en su día un Flareon? Con lo chulo que está. Qué chulo hubiese sido empezar con un Flareon. ¡Qué chulo, por favor! ¿Qué me sale ahora? Un Teddiursa. También habría estado chulo un Teddiursa. No me... Ah, sí, en la cueva nos salió un Tentacruel. Nos salió un Tentacruel que lo perdí. Maldito Tentacruel. Y este señor está buscando las gafas. Me han caído las gafas. ¿Me ayudas a buscarlas? Sí. A ver, vamos a utilizar el busca objetos, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Para eso lo tenemos! Busca objetos, usar. La máquina reacciona. Por aquí hay un objeto enterrado. Sí, tío, pero dime dónde está, ¿no? O sea, máquina. Pues nada, va a ir clicando a cada trocito, ¿vale? A ver si la encontramos. Vale, encontré gafas de sol. Perfecto, vamos a decírselo a este pobre hombre. Se me han quedado las gafas, me voy a buscarlas. Esas gafas, puedo verlas un momento. Son unas gafas de sol. No son las que busco. Puede que mis gafas no estén aquí después de todo. Y se va. Vale. Pero yo tengo unas gafas ahora de sol que me ayudan a mejorar los movimientos de tipo siniestro, ¿vale? Potencia los movimientos de tipo siniestro. ¿Y quién tengo yo con ataques de tipo siniestro? Rafael tiene triturar, así que se las voy a poner a Rafael, venga, va. Vale, hay una Pokébola aquí, chicos, vamos a ver si hay algo potente. Más PS. Bueno, no es que sea algo súper potente, pero ya que estoy se lo voy a poner también a algún Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon me vendría bien que tuviese más vida, Salvador? Vale, perfecto. ¿Qué más? Velocidad X, ¿qué más tenemos de estas cositas? ¿Qué más tenemos? Pum, pum, pum. Arena fina, movimientos de tipo tierra, no tengo nada. Vale. Y no tengo nada más, no. Vale, pues venga, vámonos de aquí, ya he clicado todas las piedras. Vamos a seguir por la cueva, ¿vale? A ver qué más nos encontramos. Siguiente Pokémito, otra vez Flareon. Qué chulo el Flareon, de verdad. O sea, ojalá en su día me hubiese salido Flareon. Habría molado un montonazo. No te creo, tío.
No te creo, tío, no te creo, tío, no te creo, tío, un Charizard. Un Charizard, en serio, me podía haber salido un Charizard salvaje y me salió un Tentacruel. Qué chulo, chicos. Lanzarrocas, va a caer el pobre Charizard. Qué chulo, por favor, ¿por qué no me salen estos Pokémon? ¿Por qué no me salen estos Pokémon, tío? Etermax, vaya... ¿Qué queréis que os diga? Y aquí hay estos dos que están ahí. Flareon, es que Flareon, Charizard, cualquiera de estos habría molado un montón. Y me salió un Tentacruel y encima lo perdí. Qué mala suerte. Mi novio me espera al otro lado de esta enorme roca. Está trabajando duro en el túnel, pero no es solo para verme a mí. Lo están haciendo por el beneficio de todos. Es tan generoso. Vale, habría que ponerle golpe roca a algún Pokémon, ¿vale? ¿Y a quién le puedo poner el golpe roca? Se lo podría poner al Primate, ya que es un movimiento de tipo lucha. Porque ponérselo a Aquiles... No, Salvador tampoco. Y Mykhlaus... ¿Qué ataques tiene Mykhlaus? Pero es que Mykhlaus en un futuro puede ser un buen Pokémon, ¿eh? En un futuro puede ser un buen Pokémon. Vamos a ver si se lo puedo poner al Primate, ¿vale? Aire afilado por aquí. Voy a ver si se lo puedo poner al Primate, ¿vale, chicos? Porque el Primate, no sé yo si será un buen Pokémon a la larga, ¿vale? Así que vamos a ver. Mover Pokémon. Al Mankey, perdón. Ahora mismo es un Mankey. Vamos a quitar al Snorunt, que no es gran Pokémon que digásemos, ¿vale? Y vamos a intentar ponerle golpe roca al Mankey. Debería aprender. No puede, no puede. ¿En serio no puede aprender un Mankey golpe roca, tío? ¿En serio no puede? A ver, el Nincada, ya, puestos a en plan locura, ¿sabéis? ¿Y el Pelipper puede aprender golpe roca? Voy a cambiar al Tiranitar, que sé que no puede. Vale, vamos a ver si alguno de estos puede aprender golpe roca. Venga, va. Vale, vale, Ángel. Ángel. Pues le voy a poner golpe roca, porque no lo voy a utilizar nunca este Pokémon, ¿vale? O sea, directamente no voy a utilizar nunca. Y quiero ver si le puedo poner corte también. No puedo. Y destello. Tampoco puede. Vale, pues se lo dejamos al Nincada. Vale, chicos, le dejamos golpe roca al Nincada. Vamos a coger al Tiranitar, que lo quiero de vuelta, ¿vale? Y dejamos al Nincada con el... Pues con el golpe roca, que yo creo que nos va a venir genial. Y vamos a romper esa roca, ¿vale? Y a ver qué tal. Y a ver qué nos dicen. Vamos a romper la roca. Ahí está Nincada. Perfecto. ¡Wow! Has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. ¿Qué MO me has dado, amigo? ¿Qué MO me has dado? ¡Fuerza! Me ha dado fuerza. Vale. Vale, 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 vale. ¡Clara! Ahora puedo verte todos los días, cariño. Es maravilloso. Anda, ven a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto y se van. Pues genial, chicos. Hemos abierto el túnel y encima me ha dado fuerza. Vale. Y vamos a ver si... Si puedo ponerle fuerza a algún Pokémon. A Aquiles, a Salvador y a Tiranitar. En serio, tío, ¿por qué cada Pokémon...? Esto es un fastidio, ¿eh? Voy a volver a la otra ciudad. ¿Por qué, David? Porque quiero ver cómo están mis vallas. Mis vallas... A ver, ¿este señor de aquí? ¡Anda, si eres tú! Recuerdo bien, no solo me ayudaste en el bosque Petalia, sino que también recuperaste el paquete que me robaron y además lo llevas a Ciudad Portugal. Además, el Capitán Babor nos informó que lo había recibido sin problemas. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos, si pudiera, me hacía una camiseta con tu nombre para que todos supieran qué grande eres. Sí, eres genial y yo he traído buenísimas noticias. Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de Pokéball. Queremos darte esta muestra reconocimiento con tu gran ayuda. Y me ha dado Acopio Ball. Vale. Estaría en venta en las tiendas de Pokémon de Ciudad Férrica. Vale, pues creo que iremos a Ciudad Férrica a la tienda, ¿vale? A ver si así... Que me den Pokéballs nuevas, ¿no? Estaría chulo. Vale, y vamos a... Oh, no planté vallas aquí. No planté vallas aquí, ¡qué torpe! Vale, he plantado una valla sin querer. Voy a plantar una cereza, ¿vale? Vamos a plantar también una taina. ¿Y qué más? Una naranja, ¿eh? Que la naranja es la clave, ¿vale? Regamos todas, vamos a regar. Esto sé que es un poco cansado, ¿vale? Pero es algo que se tiene que hacer si queremos progresar en el juego lo mejor posible, ¿vale? Y regamos esto también. Voy a coger la bici para irme de aquí lo más rápido posible, ¿vale? Y vamos a la tienda a ver si hay Pokéballs nuevas para comprar. Porque según lo que nos han dicho, debería haber, ¿vale? Perfecto, perfecto. Y vamos a la tienda. Es esta de aquí, ¿vale? Vamos a la tienda. Pokéball Turno Ball funciona mejor si en lo que avanza el combate. Y Acopio Ball para los Pokémon que son igual a los que tú ya tienes. Eso no va a pasar porque siempre nos va a salir un Pokémon nuevo. Así que Turno Ball sí que nos podría venir bastante bien. Vamos a comprar 5, ¿vale? Y vamos a comprar 10 Pokéballs que así me regalan la Honor Ball, ¿vale? Perfecto, también quiero comprar repelentes, ¿vale? Porque nos pueden venir bien en un futuro. Voy a comprar 14 para tener 20.
¿vale? Y ya está, venga, va. Venga, va, ¿qué más? Teníamos vallas aquí abajo. Cojo la bici. A ver si estas sí que han salido, por favor. Ha salido solo una, tío. Solo una, tío. Zana. Vale, la señora esta me daba algo. No. Esto me está mosqueando. No hay vallas por ninguna parte, ¿vale? Yo quiero vallas, por favor. Aquí tampoco planté vallas. ¿Dónde he plantado yo vallas, tío? ¿Dónde he plantado yo? ¿Por qué estoy volviendo por aquí? Ahora me tocará darme una paliza tremenda. Y aquí tampoco hay vallas plantadas, pero ¿qué pasa? Yo recuerdo haber plantado vallas por aquí, o sea, de verdad, lo recuerdo perfectamente. Pues nada, me va a tocar volver y he hecho una ruta un poquito... He hecho una vuelta un poquito... ¿Sabéis? Un poquito tonta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir hacia arriba, ¿vale? No pasa nada, con la bici vamos rápido. Con la bici vamos rápido y no hay ni una sola valla plantada. ¡Qué mala suerte, por favor! O sea, ¡qué mala suerte! Pero nada, no pasa nada, vamos hacia arriba, ¿vale? Vamos a volver a la ciudad donde estábamos. Ya hemos hecho la parte del túnel, así que perfecto, ¿vale? En el capítulo anterior no perdimos ninguna vida y en este... ¡Atención! Atención, que aquí, ruta 115, Pokémon nuevo. Vamos a pescar y a conseguir Pokémon nuevo. Venga, va. Venga, va, hemos sacado algo de provecho al final. Al final hemos sacado algo de provecho. Vale, caña vieja, usar. Venga. Por favor, uno bueno, ¿eh? Por favor. Un Pokémon bueno, por favor. Venga, va. En serio, chicos. En serio, esto... Esto empieza a ser... Esto empieza a ser ya mosqueante. O sea, mosqueante, ¿vale? Esto me empieza a fastidiar bastante ya. Encima, no puedo tirarle... No puedo hacerle nada porque me lo voy a... Es que lo voy a debilitar, ¿vale? Pokéball, vamos a ver qué pasa. Nada. Mordisco, voy a hacer otra Pokéball. Venga, va. Vamos, Odish, tío. Vamos, Odish. Bien, bien. Odish atrapado, ahí estamos. Otro chica, o sea... Pues no tengo más motes ya de chicas apuntados ahora mismo. Este Pokémon crece absorbiendo luz de luna. Durante el día se entierra en el suelo y solo deja las hojas fuera. Así que evita que los enemigos lo detecten. A ver, lo bueno es que sea Bellosom o sea Vileplum va a ser un buen Pokémon, ¿vale? Pero... ¿Sabéis? A ver, Ismael, vas a ser tú el afortunado en ser chica, ¿vale? Ismael, vas a ser chica en este random block, ¿vale? Ahí estamos y yo sé que Ismael me va a dar un gran... Un gran random block, seguro que sí, en un futuro cuando lo entrene y vaya evolucionando será bueno, pero quiero ya Pokémon ya evolucionados, por favor. Por favor, Pokémon ya evolucionados, ¿vale? Que los podamos ya utilizar y que no mueran rápido. Es que, uns, qué chulo, tío. Lanzarrocas, ¿vale? En serio, estos Pokémon, ¿por qué no? Bueno, aquí salió Murkrow, que está siendo el mejor del equipo, así que no nos podemos quejar de esa ruta, ¿eh? Vale, un Dunspar, qué chulo, vale. Sí que ha aguantado el Dunspar, madre mía, increíble, pedazo de defensa. Tentacruel, el Tentacruel que ya cayó en su día, vale. El Tentacruel que se suicidó con legado, qué rabia me dio, por favor. Vale, vamos a correr por aquí, vamos a hacer un caballito ya que estamos, venga, va, aquí haciendo un caballito. Y vamos a otra ruta nueva, o sea, otro nuevo Pokémon, vale, que vamos a conseguir de ruta. Así que atención, atención, que se viene parte interesante, combate doble. Vale, ya lo hicimos. Y otro combate doble, tío. A ver, este... Me ha retado la familia estratega, pero cuatro combates seguidos son muchos combates. Uf, qué locura, ¿eh? Elixir, vale. A ver, este quiere luchar. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué Pokémon me vas a sacar, colega? Murkrow. Vale, atención que Murkrow tiene hiperrayo, ¿eh? Vale, ha hecho deseo, lanzarrocas y cae. Bien, tranquilidad. Tranquilidad, vamos a combatir ahora contra esta. Vienes de Malvadona, pues debes de rebosar energía. ¿Qué Pokémon vas a sacar? Sandlash, ¿qué le hago yo a un Sandlash? ¿Qué te hago yo, Sandlash, si no tengo nada para ganarte? Es que, ¿qué le hago, tío? Anillo ígneo, a ver qué pasa. Ha aguantado. Vale, aire afilado. No te confundas, Aquiles. Es que esto me da mucha rabia. Esto me da mucha rabia. Aire afilado. Ya no está confuso y ganamos a Sandlash. Bien. Vale, por aquí tenemos... ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Vale, podemos curar a los Pokémon. ¿Y esto qué es? O sea, ¿dónde estoy yo? Ya no me acuerdo qué era esto. ¿Tienes idea de cuándo van a abrir este sitio? Quiero dar la primera a competir. Vale, creo que está cerrado. No voy a comprar nada aquí. Y por aquí, a ver.
Esta es la colina desafío. Aquí podrás enfrentarte a otros entrenadores en una carrera para llegar arriba lo antes posible, pero por desgracia aún no está preparado todo. Pásate por aquí en otro momento. Pues nada, vámonos, chicos. Vámonos. Y a ver, podríamos pescar y tener Pokémon nuevo de ruta, pero pescando sale a un nivel bastante bajo. Vale, así que mejor iremos, a otro sitio. A ver, aquí tenemos 4 combates seguidos, Cuatro combates seguidos. Es un poco locura, Es un poco locura. Voy a cambiar Pokémon y voy a poner a Mykloss el primero. Venga, va. No, Mykloss el primero. Salvador. A ver, corte no, David. No podemos hacer corte aquí, tío. Vale, va, vamos a combatir. Desafío muy grande. O sea, 4 combates seguidos sin poder curarnos. Atención. Me estoy jugando una vida, dos o las que sean. Hola, sé que te gusta viajar. Tengo una propuesta para ti. Luchar una serie de combates Pokémon con los 4 miembros de nuestra familia. Un pedazo de like, chicos. Quiero un pedazo de like ahora mismo porque me la voy a jugar, ¿vale? Así que 500 likes estaría genial en este vídeo. ¿Qué entusiasmo? Si me gusta, venga, va. Venga, va. 2 Pokémon. No me la juegues. Nidoqueen. 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 En serio, tío. En serio, empieza telepata, ¿vale? Aerochorro. Dime que lo debilitas. Vamos, Salvador. Vamos, Salvador. Bien, bien, bien. Primero cae. Nivel 26. ¡Cola veneno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque somos tipo veneno. Solo quita 50. Pero podría quitarle garra dragón, que garra dragón tampoco es que me vaya muy bien. ¿Qué queréis que os diga, vale? Cola veneno, prefiero cola veneno al garra dragón. Venga, va. Poliwhirl. ¿Cambiar de Pokémon? No, venga, tengo ganas de probar. Me ha hecho intimidación. Qué mala suerte. Tengo ganas de probar mi cola veneno. Ahí estamos. Además, podemos envenenar, cosa que nos puede venir muy bien. Chapo de lodo no me va a hacer nada. Cola veneno, que además no falla, con lo cual está bien. Y cae. Y cae ese poliwhirl. Perfecto. Perfecto, vamos bien. Primero ganado de 4. Venga, va. Venid a ver. Aquí tenemos un hueso duro de roer. Pues claro que sí, yo soy un hueso muy duro de roer. Uy, 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 qué joven eres. Pero le has dado una buena tunda a mi marido. No hay de quién fiarse. Lucha ahora contra mí. Pues venga, va, contra la mujer. Un Pokémon. Armaldo. Qué guapo el Armaldo. Qué guapo el Armaldo, ¿vale? Pokémon bicho roca, fuerza bruta. Vale, fuerza bruta, debería caer ese Armaldo. Ya me podrían salir estos Pokémon, chicos. Ha aguantado, ¿eh? Hiperrayo ha fallado. Hiperrayo ya ha fallado. Menos mal que ha fallado, chicos. Menos mal que ha fallado, o sea. Madre mía. Vale, ganamos. Ganamos. Creo que era. ¿No era roca, bicho? ¿Por qué no era muy eficaz el...? Vale, da igual. Sigamos, sigamos. Aquí hay alguien duro de pelar. Venid a ver. Vale, eres más fuerte que mamá. ¡Hala! Pero yo también soy fuerte. Ahora verás a ver. Venga, vas. Tercer combate. 3 pokemazos. Koffing. Koffing para empezar. Y Aerochorro para empezar. Venga, va. Salvador es la clave también, ¿eh? Salvador es la clave también. Weedle. Weedle. No cambio de Pokémon porque tenemos el Aerochorro. Vale, y ya está. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Menos mal que sacan un Pokémon pequeñito para variar, Chinchou, ¿quieres cambiar de Pokémon? Chinchou, Chinchou. No voy a cambiar. ¿Qué le vas a hacer, David? Pues le voy a hacer cola veneno, que para algo le hemos aprendido. Ahí estamos, cola veneno. Y cae el Chinchou, qué bueno, nivel 27. Ya creo que es demasiado nivel ya, Creo que es demasiado nivel ya, esto no me gusta, ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar un buen cachete. Vas a ver lo que es. Bueno, en teoría este es el último combate, porque han dicho que son 4, ¿vale? Vamos a ver, Illuminais, ¿vale? Nos saca aquí la señora Aerochorro, porque es tipo bicho y debería caer fácil. Debería caer fácil. Ahí estamos. Ahí estamos, hemos ganado los 4. Hemos ganado los 4. Si te sobra tiempo alguna vez, vuelve a visitarnos. Vale, no me van a dar nada, tío. No me vais a dar nada, no voy. Es que no quiero ni saber lo que me dicen. ¿En serio no me van a regalar nada después de los que he ganado los 4 seguidos sin perder ninguna vida? Vale, vestidura. Vestidura, ahora veremos lo que hace vestidura. Vale, vamos a mochila. Y vamos a ver qué hace esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto no sé qué hace, de verdad. Al llevarla se crece rápido, pero baja la velocidad. Vale, esto sirve, esto es muy bueno, Esto es muy bueno, esto es para subir los EVs, pero esto sirve a modo competitivo. Ahora mismo en el Random Block no nos hace falta. Vale, chicos, vamos a curar a los Pokémon. Y Salvador ya no lo podemos utilizar en un tiempecito, porque está súper chetado ya de nivel. O sea, Salvador, estás súper chetado, colega. Nivel 27 ya,
Vamos a poner a Mycloud el primero. Es que claro, poner Pokémon débiles los primeros no me gusta, ¿eh? No me gusta, es jugármela. Es jugármela. A ver, nos queda un par de minutos, ¿vale? De vídeo para seguir, así que vamos por la ruta de arriba. A ver qué nos sale. Golpe roca. Vamos a darle a las piedras, a ver si hay algo. No hay nada. No hay nada. Y no hay nada, vale. Este señor nos da algo. Si te entrenas, si no entrenas a tus Pokémon, cada vez te costará más ganar en combate. He oído que el alto mando de la Liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos. Muy bien, aquí vemos una entrevistadora que diría que nos hace un combate doble, así que no lo voy a hacer. Me voy a saltar algunos combates porque estamos a demasiado nivel. Y además quiero llegar a una ruta nueva. La tormenta de arena es demasiado fuerte, no puedes avanzar, vaya por Dios. Vaya por Dios. Vale, ruta 112, ruta nueva. ¿Ruta nueva? Sí, ruta nueva, qué bueno. Y la ruta 111 aún no tenemos ningún Pokémon, ¿eh? Vale, pues Pokémon, chicos. Pokémon nuevo, venga, va. Venga, va, por favor, algo bueno. Un Makuhita, tío. Un Makuhita, ¿qué nos pasa con los Pokémon de lucha, tío? ¿Qué me pasa con los Pokémon de lucha? A ver, cola veneno. No te lo cargues, ni Dorino. Mycloud, tranquilo, tío. Déjalo rojo, va. ¡Bien! Por los pelos, Dragoaliento. Pues mola con Dragoaliento, Me gusta con Dragoaliento, Superval. Superval. Va, vamos, Makuhita, tío. Vamos, Makuhita. Vamos. Y nuevo Pokémon para acabar este vídeo, claro que sí. Makuhita atrapado, qué bueno. Lo que más le gusta es fortalecer su cuerpo. Si notas que el suelo de una cueva tiembla y el sonido retumba, es porque Makuhita está entrenándose. Madre mía, está potente Makuhita. Voy a ponerle un nombre, ¿vale? Y se va a llamar... A ver, venga, va. Vale. La R, la I, I... Espera, aquí. La E y la L. Gabriel se va a llamar el Makuhita, ¿vale? Enhorabuena para Gabriel. Y tenemos un nuevo Pokémon, ¿vale, chicos? Nuevo Pokémon, así que genial. Y en el siguiente capítulo seguiremos avanzando, iremos hacia la ruta de arriba, que nos esperan muchas nuevas aventuras. Así que, chicos, ya lo sabéis, un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.